Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de. Yo soy Angelo y señores, el día ha llegado. Por fin tenemos a God of War en PC. Y bueno, la verdad es que debo decir que ha sido algo revelador. Revelador en muchos aspectos, en cuanto pues cuando yo jugué este juego, lo jugué en una PlayStation 4 Pro y de verdad no lo he probado ni siquiera en la PlayStation 5. Así que cuando empecé a jugar esto a, digamos, a 100 FPS, a 4K nativo, la verdad es que era algo espectacular. Debo decir que el tema gráfico de este juego sigue siendo a día de hoy un top. Realmente se ve increíble y poderlo jugar pues a 4K nativo lo hace aún más espectacular. Y el frame rate pues lo mejora muchísimo. Sin embargo, lo que es el aspecto gráfico como tal, pues debo decir que no considero que haya una diferencia tan grande entre la versión de PlayStation y la de PC. Y no es que no la haya, obviamente sí hay una diferencia, pero no es tan obvia, no es tan clara como en otros ports, como puede ser el de Horizon o el de Days Gone. Ya que en esos dos juegos siento que, no sé si por la naturaleza del juego de God of War, de cómo está construido, ¿okay? Siento que esos juegos tenían un efecto mayor. Quizás era por aquello del mundo abierto. God of War no es realmente un mundo abierto, entonces quizás pueden controlar mucho mejor la manera en que se presentaban las cosas en PlayStation 4. Mientras que God of War y Horizon, Days Gone y Horizon, al ser juegos de mundo abierto, pues creo que en PC podían respirar mejor. Days Gone le agregaron todo un sistema de iluminación completamente diferente que de verdad mejora muchísimo lo que es el aspecto gráfico del juego respecto de la versión de PlayStation 4. Y mientras estoy hablando, pues les estoy mostrando esta espectacular batalla inicial del juego que me parece una de las más impresionantes, y esto es apenas muy cerquita del inicio del juego. Y como pueden ver, en ese momento estaba jugando todo a 4K nativos con todo en ultra en una 3080 Ti, y el juego pues como pueden ver mantiene el frame rate por encima de los 60 el 95% del tiempo, diría. Creo que hay algunas caídas más o menos por los 58, 56, más que todo en cinemática, pero del resto la verdad el juego pues se mantiene bastante bien. Y también pueden ver que el frame time está muy muy estable, por lo que hace que el juego se sienta muy muy fluido. En este caso también tengo activo lo que es el Nvidia Reflex para hacer que el juego se sienta mucho más se responda mejor, ¿no? Sea mucho más rápido en su respuesta. Y debo decir una cosa, y es que no sé si es que yo tengo muchísimo tiempo que no juego esto, y quizás, bueno, ya estoy más o menos me sé el juego, pero siento como que responde mejor en el aspecto de que me era mucho más fácil bloquear los golpes y golpear y hacer algunos movimientos. Creo que me salían mucho más fáciles, y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el tiempo de respuesta sea bastante menor, ¿no? Al hecho de ir a tantos frames más el Nvidia Reflex, pues hace que los tiempos de respuesta sean los más cortos precisos, considerando que en PlayStation funcionaba a 30 FPS. Bueno, en todo caso, hay muchas cosas que quiero ir conversando mientras ustedes después van viendo el rendimiento y cómo funciona acá, y luego ya iremos viendo algunas otras cosas. En términos de opciones, el juego pues la verdad está normal, tiene bastantes opciones, pero al mismo tiempo pues no es que le van a hacer unos cambios tan grandes. Ya en Digital Foundry pues Alex ha hecho un video donde les recomienda pues los mejores settings para conseguir lo que es un balance entre rendimiento y calidad. Así que pueden usar esos que están allí. Yo normalmente saben que suelo, por motivos de tiempo y también de pues benchmark y testing, simplemente utilizar lo que ya está establecido en el juego. Y en este caso pues tenemos diferentes calidades, como son Ultra, como es High, Original, que según pues se supone que es cómo funciona el juego en PlayStation 4, y luego Low, que pues mantiene la calidad por debajo de Low. Y la verdad es que hay una gran cantidad de rendimiento entre Low y Ultra. Pero cuando hacemos una comparación entre cada una de las calidades, la verdad es que, como digo, a mí me parece que mantiene muy bien. Incluso de Low a Ultra hay un cambio, pero no me parece particularmente tan grande, por lo que de Original a Ultra ese cambio es menor. Por supuesto, lo que más cambia es el tema de la sombra, pero eso tienes que estar, digamos, en situaciones muy determinadas como para que ese cambio sea notable. Lamentablemente el tema del popping y algunos, digamos,
cambios de LOD me siguen estando presentes y son bastante obvios en muchos momentos, tal cual lo eran en PlayStation 4. Creo que en este caso no se han hecho cambios ninguno. Y aunque tengas un SSD muy rápido, pues parece que esto es como parte del ADN de este juego cuando se estuvo optimizando para PlayStation 4 y no cambió mucho acá en ese aspecto. Así que bueno, por allí no va a haber muchos cambios. Pero esto tampoco es nada realmente muy grave porque el juego lo maneja de una manera bastante acertada. Ahora, una cosa que quiero comentar de este juego es que el juego no tiene opción para full screen, exclusive full screen. Lo que significa esto es que el juego lo puedes jugar en lo que es ventana sin bordes o en ventana. Esto tiene un problema, que obviamente a nadie, bueno, no sé, yo nunca lo hago, no sé si hay alguien de mi público que le guste jugar en ventana. En modo ventana se refiere a que si tú, por ejemplo, tienes un juego a 4K, lo juegas en ventana 1080 y puedes ver tu escritorio y el juego en el centro de la pantalla, por ejemplo, o a cualquier otra resolución. El punto es que pues te estás jugando en una ventana. Y esto es algo que yo nunca hago, me gusta siempre ponerlo a pantalla completa. Ahora, el modo borderless que tiene este juego, al menos en mi caso, no sé si es que hice algo mal, si alguien pues lo ha visto de manera distinta me puede corregir, pero en mi caso, modo borderless, el problema es que va siempre a la resolución que tengas de la pantalla. En mi caso son pantallas 4K, por lo tanto el juego va a 4K. Entonces no puedo colocar una resolución como 1080p o como 1440p, porque en ese caso lo que ocurre es que no me lo permite. Pero si lo quiero jugar así, tendría que jugarlo en modo ventana, cosa que no quiero. Entonces, la única alternativa que tienes para jugarlo a una resolución menor, en caso de que el rendimiento no sea el que estás buscando, son pues las opciones de DLSS, Fidelity FX Super Resolution, o el mismo rescalador de porcentaje de resolución que incluye el juego. Y esto es importante porque hay algo aquí que tienen que saber, y es que aparentemente este rescalador no es un simple bajar la resolución, porque cuando ustedes van bajando allí, ustedes van a ir viendo cuál es la, digamos, resolución de renderizado interna. Es decir, si ustedes están jugando a 4K y bajan esa digamos ese nivel, ese ajuste al 50%, entonces ustedes estarían jugando a algo así como 1080p. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Que supuestamente internamente el juego todavía utiliza una especie de temporal upscaler, es decir, que no es un simple rescalado, es mejor que jugar a una resolución nativa de 1080p. Entonces esto es importante que lo sepan, porque si no les gusta usar técnicas como FSR o no pueden utilizar DLSS porque no tienen una tarjeta de la serie RTX, pues van a tener el inconveniente de que el único modo de cambiar la resolución de manera real va a ser cambiando la resolución del desktop. Ahora bien, tengo que decir que el DLSS acá se ve muy muy bien, así también como se ve el Fidelity FX Super Resolution, que debo decir que por el mismo tipo de juego, la verdad es que ambos cumplen bastante bien. DLSS hace que se vea mejor. Fidelity FX Super Resolution, desde mi punto de vista, pues es bastante, bastante cumplidor siempre que estés usando resoluciones altas. Ya cuando empiezas a bajar un poco, la cosa cambia. Y para esto, les voy a mostrar un experimento curioso. Me pareció algo que quizás a ustedes les podía llamar la atención, que es ya el tema de comparar un poco cómo se ve el nativo respecto de DLSS y de respecto de FSR. Que esto es algo que ya hemos visto en muchísimas ocasiones y sobre todo aquí en el canal. Pero algo que quise hacer fue que, como les dije, el juego siempre va a renderizar finalmente a 4K, porque esa es la resolución de mi monitor y el juego no me permite cambiar la resolución, digamos, final, sino utilizando una de estas técnicas. Quise ver qué pasaba si reconstruía desde la calidad más baja que me permitía cada una de estas técnicas que tiene el juego, pues a mi resolución 4K. Entonces, en el 4K nativo, la verdad, obviamente, pues se ve espectacular. Pero luego utilizamos lo que es el temporal upscale que tiene el juego, que es el que no usa DLSS ni Fidelity FX Super Resolution. Entonces, cuando lo colocamos, pueden ver que el juego pues tiene una cualidad un poco acuarelosa. Es un poco rara la manera en que se ve el juego. Y lo que pasa es que no pude comprobar cómo se vería en 1080p nativo, por lo que no sé si digamos, si esto se ve mejor así, de rescalando desde 1080p a 4K, o si 1080p nativo ya directamente se hubiera visto mejor. Pero bueno, luego cuando pasamos a Fidelity FX Super Resolution, pueden ver que también se ve como con una resolución bastante baja.
Sin embargo, pues se ve diferente. No sé cuál les gustaría más, si la de Fidelity FX Super Resolution o la del Temporal Anti-Aliasing. Y por último, quise probar la de DLSS. Y aquí hay algo muy curioso. Tanto el Temporal Upscale interno del juego como Fidelity FX Super Resolution, pues lo estábamos utilizando en la menor calidad posible que ofrecen ellos. Y Fidelity FX Super Resolution internamente renderiza 1080p y lleva la imagen a 4K. Pero en el caso de DLSS, el nivel más bajo, que es Ultra Performance, lo que hace es que el juego va a 720p internamente. O sea, realmente está renderizando a partir de 1 millón de píxeles una imagen de 8 millones. Y como pueden ver, los resultados son realmente sorprendentes en este juego desde mi punto de vista. O sea, si se fijan, estamos a la mitad de píxeles de las otras dos técnicas y aún así creo que el resultado final es mejor que las otras dos técnicas. Entonces, si en vez de jugar a Ultra Performance usamos la opción de Performance del SS, que internamente está renderizando a 1080p para que la comparación sea más justa con respecto a las otras dos, pueden ver que es que no hay color. La cantidad de detalles que logra sacar DLSS utilizando como resolución interna 1080p y llevándolo a 4K es abrumadora comparado con las otras dos técnicas. Y en este juego la verdad es que la pérdida de calidad se nota muy pero muy poco, pues debido al hecho de que no sé si es por el tipo de gráficos, si es porque son unos gráficos que ya presentan cierto suavizado, pero la calidad final sigue siendo muy muy buena, bastante cercana al 4K. Por supuesto, es evidente que no es 4K, pero también es evidente que es muchísimo mejor que estar jugando a 1080p nativos. Bueno, lamentablemente no tengo tanta disponibilidad de GPUs ni equipos ahora mismo para hacer los tests, sobre todo Panchito no lo tengo para poder testearlo, por lo que bueno, va a cambiar un poco la rutina de las GPUs que voy a usar y bueno, las voy a ir variando de juego a juego. En este caso pues quise iniciar con una tarjeta de la serie 3000, además de las que ya uso de manera personal, que es la 3080, y he decidido usar una 3060 Ti, que para mí es la tarjeta más balanceada de toda la gama que ha salido. Entonces la 3060 Ti es una tarjeta donde ustedes pueden ver fácilmente acá, y colocar el juego a 4K, DLSS Balance y todo en Ultra, y me he olvidado del resto, ¿no? Evidentemente ustedes pueden hacer algún ajuste adicional si quieren, pues mantener una estabilidad mayor, como que nunca baja, porque sí había algunos bajones, pero más que todo en cinemática. Del resto podían de verdad jugar el juego a 60 FPS sin absolutamente ningún problema con una GPU de este tipo, y estoy usando un i5-10400, pero acá la verdad es que cualquier procesador, incluso diría uno de 4 core 8 núcleos de la serie 7 de la época de un i7-4000, por ejemplo, pienso que podrías alcanzar los 60 FPS sin ningún tipo de inconveniente. Es un juego que la verdad está muy muy bien optimizado y no deberían tener problemas mayores a la hora de poderlo jugar en diferentes equipos, sobre todo si están usando Nvidia, porque pues quise probar con AMD, pero ya hablaremos de eso y les contaré un poco cuál ha sido mi situación, que pues no lo sé explicar, ¿ok? Pero bueno, ya llegaremos allí. En todo caso, como les digo, si tienes una tarjeta 3060 de Ti a 3080, vas a poder jugar tranquilamente a 4K con DLSS. Ya de 3080 hacia arriba, 3080 Ti, pues puedes jugar a nativo. El caso de la 3080 es un punto intermedio, porque va a depender de justamente cómo lo quieres jugar en cuanto a calidad, ya que la 3080 supongo que tendría más bajones en algunos momentos por debajo de los 60. Entonces pues yo usaría un DLSS Quality para generar completa estabilidad en el juego y olvidarme del resto, colocando todos los settings en Ultra. En la 3060 Ti solamente necesito colocar el setting de DLSS en Balance, que se sigue viendo estupendamente bien, y con eso pues ya creo que está más que jugable, siempre que pues estés buscando tanta resolución. El problema es que, como les digo, no he podido probarlo en menores resoluciones porque eso me obliga a cambiar la resolución de mi desktop, y por diferentes motivos se me complica poder hacer eso, porque me daña todo, digamos, la configuración de mis ventanas y todo eso cuando cambio la resolución del desktop como tal. Entonces no he podido probar, por ejemplo, a 1440p, etcétera. Entonces para probarlo así tendría que hacer un rescalamiento interno con la herramienta que trae el juego, y pues como que los resultados no van a ser exactamente los esperados. En todo caso, con una 3060 Ti te va a ir más que bien.
Luego de eso he probado con la tarjeta de entrada de la serie RTX, que es la veteranísima 2060 y una de las tarjetas más populares en Steam en lo que se refiere a la serie RTX. Creo que es la que es más popular en este momento, la que más personas tienen, la que más usan en lo que se refiere a la serie RTX. Y en este caso, pues podemos jugar a 1440p con todo en Ultra. Recuerden que también podemos jugar, no necesitamos jugar todo a Ultra. Yo lo uso así porque me es más sencillo a la hora de hacer los tests, pero también pueden utilizar la configuración de Digital Foundry y lograr mejores FPS, pero yo en este caso pues he colocado el juego a 1440p con DLSS en quality y el juego me ha ido bastante bien, o sea, va a 60 FPS en 1440p, pero Alex de Digital Foundry decía que lo pueden jugar incluso, bueno, era una 2060 Super si no recuerdo mal, no estoy 100% seguro, pero creo que era una 2060 Super, pero que lo puedes jugar incluso a 4K usando DLSS Performance, o sea, que todavía se va a ver bastante bien y va a mantener una, digamos, un buen nivel, obviamente quizás no en Ultra, pero con algunos settings, pero esto pues habla bastante bien de lo que es la calidad, ¿no? O de lo que está haciendo DLSS y manteniendo una buena calidad de imagen. De todas formas, supongo que la mayoría de los que tienen una 2060 no lo van a jugar en 4K o no se la compraron para jugar en 4K, pero la posibilidad está allí. Yo me conformaría con los 1440p Ultra DLSS Quality y creo que vas a tener una muy buena experiencia de juego, honestamente, con una tarjeta de este tipo. Por último, es la tarjeta que voy a testear porque realmente no tengo más. Tenemos lo que es la RX 6600 de AMD, que como saben es la tarjeta de AMD, no la más baja que hay actualmente en el mercado, porque también tenemos la 6600 y próximamente va a salir la 6500 XT, pero yo creo que es una de las que es más fácil de conseguir en esta situación de mercado en la que estamos, o al menos estuvo bastante disponible en el momento de salida y se encontraba por precios relativamente razonables. En su momento dije que no era una tarjeta que hubiese recomendado a su precio de salida en una situación normal. Pero bueno, el punto en todo caso es que no sé qué ocurre acá, si es un problema de AMD. Alex de Digital Foundry comentaba que él tuvo varios problemas con las tarjetas porque parecían no comportarse de la misma manera como lo hacía las tarjetas de Nvidia y que había un gap de performance, de rendimiento bastante grande considerando todo el asunto. Y a mí me pasó algo muy raro, entonces no sé realmente ¿a qué se puede deber esto? El sentido, la situación es que cuando coloco la 6600 y arranco el juego, pues el juego arranca bien y todo, pero siento como un stuttering, con una especie de, no es constante, pero no siento la misma fluidez que cuando jugaba en las tarjetas de Nvidia. Hay un comportamiento extraño que no sé explicar, pero que lo pueden ver también en las gráficas, ¿no? Se nota un poco más que el frame time tiene más picos de los que tenía en Nvidia, pero esto no explica todo el asunto, ¿no? Porque, bueno, hasta allí, o sea, había momentos en los que iba muy bien, luego muy mal. Entonces decidí activar, como estaba jugando el juego en 1440p, pero decidí activar lo que es FSR, es decir, Fidelity SuperFX Pro Resolution, porque recuerden que esta no soporta DLSS. Y bueno, lo colocamos allí, lo colocamos en Ultra Quality, de manera que vaya a un poco menor y desahoguemos la tarjeta y aún mantengamos una calidad decente gráficamente. Y se comportaba bastante bien. Pero llegó un momento en el que, por ejemplo, la cosa no estaba marchando del todo fluida. Y esto me di cuenta cuando llegamos a lo que es a la serpiente. Una vez que hemos pasado la misma, llegamos a, se abre pues este mundo de, o sea, esta sección de agua y veo pues el paisaje. En ese momento la tarjeta me presenta algo que ya venía viendo, que es el hecho de que por momentos el frame rate me bajaba a 45 frames por segundo, pero veía que la utilización de la GPU era del 70 o 60%, por lo que, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, si bajas es porque estás al 100% y esa sección en particular es demasiado cargada y no puedes dar de sí. Pero no, aquí lo que ocurría era algo muy raro. Bajaban los frames, pero también bajaba la utilización de la GPU, los megahertz. Esta es una CPU que llega a 2600 megahertz. Y si se fijan en la sección de la serpiente que les estoy mostrando a continuación, se darán cuenta cómo los megahertz de la tarjeta no están a 2600. O sea, están mucho, muy por debajo y la utilización de la GPU es del 60%, 75%. Y
estamos a 45 frames, 44 frames por segundo. Y no importa lo que hiciera, podía bajar toda la resolución. La bajé a 720p. Le quité, la puse en low, no subía los frames. Y aumenté la resolución mucho más alto para tratar de buscar el uso al menos del 100% para ver por qué no llegaba. Y nada, o sea, la GPU seguía comportándose de manera muy, muy errática. Reinicié la máquina, activé Resizable Bar, porque dije, bueno, a lo mejor este es el problema, vamos a activarlo aquí. Busqué para ver si estaba utilizando los drivers optimizados, o sea, los más recientes, y veo que son justamente los justos, o sea, no es que estaba usando driver equivocado, o sea, estaba haciendo todo de manera correcta, pero sin ningún motivo ni explicación. Al menos en este juego, la GPU no se comportaba de manera correcta. No puedo explicar ni sé por qué. Lo único que no tengo otra tarjeta de este tipo para probarlo. Corrí otros juegos para ver y los otros parecían ir normal, bien, como deberían ir con la tarjeta. Por lo que no sé qué problema de optimización puede haber con este juego y las tarjetas de AMD. O al menos en este caso con esta específico. Creo que Alex la probó con una 570 y con una 5700, pero creo que no hizo ninguna prueba con RDNA2 y él encontró problemas en esas dos. Entonces no sé si que los problemas se amplifican con RDNA2, hay algo adicional que causa problemas, los drivers no están optimizados, aunque se supone que estos drivers son para este juego justamente. Así que la verdad no estoy muy seguro de cuál es el problema, porque AMD incluso dice en sus páginas que estos drivers aumentan el rendimiento, al menos con las tarjetas de la serie 6900, 6800 y creo que 6700. No creo que justamente la 6600 haya sido la que haya salido perjudicada o no se beneficie de utilizar estos drivers. Así que no estoy muy seguro cuál es el problema que encontramos acá. Pero como dije, pues a mí el juego no me fue tan fluido ni me fue tan bien. No tengo otra tarjeta de AMD para hacer más pruebas para determinar si fue un problema puntual con mi GPU o algo parecido. Pero esto fue lo que me encontré. En todo caso, bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No ha sido tan completo como otros, creo que no hacía falta. God of War es un juego que ya conocemos bastante bien. Es un juego del que ya se ha hablado muchísimo en el canal. Es un juego que ya hemos analizado de diferentes maneras. Y bueno, solo quería traer un poco de mi experiencia en cuanto al rendimiento del juego se refiere. Eso sí, para mí, si tienes una tarjeta Nvidia, puedes de verdad sacarle el jugo a esta tarjeta. Y como vimos en el video del día de ayer, incluso en una tarjeta de 2013, en este caso AMD, el juego funciona relativamente bien. Entonces no sé cuál es el problema acá con AMD. O sea, a 30 FPS seguro que te va bien, pero bueno, ese no sería el caso de tener una tarjeta 6600 para jugar a 30 FPS. Entonces no estoy muy seguro, pero con una Nvidia seguro que te va a ir muy bien. Incluso con la 1060 puedes llegar casi a los 60 FPS fijos, tranquilos, sin ningún problema, cuando ellos te recomendaban la 1060 para 30. Evidentemente porque no es perfecto, no son perfectos los 60, pero puedes llegar muy cerca. Y si utilizas pues los settings optimizado, pues vas a estar muy muy cerca de, por lo que pueden ver. Entonces un port que está bastante bien hecho y que rinde muy bien siempre que tengas una tarjeta de Nvidia. De otro modo, pues hay un poco de sorpresa allí, diría. Así que bueno amigos, si te gustó este video, como siempre, dale like, compártelo, llévalo a todas partes, en Facebook, mételo en Twitter, mételo en WhatsApp, mételo en Telegram, mételo en todos lados que pueda. Eso sí, no lo lleves a la dark web porque no quiero problemas allí. Pero como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego. Center of the water.